Rocío Fariona, soy promotora del sector del Guayabo, voy en compañía del alcalde, vengo en representación del centro de salud y de la municipalidad. ¿Cómo está? Y somos encargados de hacer las visitas domiciliarias, tres etapas, tres visitas. Esa es la primera que la voy a realizar, luego de aquí a 7 días y posteriormente 7 días. Ya. Se acuerda que ya ganó. Pues está mi bebé, está su bebé. Ahí le invito a pasar, hola. Gracias. ¿Cómo está? Gracias. Como padre y familia, nuestros hijos tenemos sanitos, ¿no? Y creo que tú tienes esa alta responsabilidad, darle la alimentación necesaria, porque sé que a veces no es fácil, pero hagamos el esfuerzo de tener hijos sanos para que tengamos nosotros la esperanza que tu hija sea, pues, el profesional o la persona ideal al futuro, ¿no es cierto? Así que felicitaciones y gracias a los doctores también que nos acompañan, gracias también a la licenciada Linares, que vamos a promover aquí en Guayabo y Picapiedra un programa piloto. Un programa piloto es, bajo las recomendaciones del médico, unas loncheras saludables, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice el médico que la menestra no trae mucho hierro. No. O sea, contiene, pero no en cantidades necesarias para poder mejorar los niveles de hemoglobina de un paciente, ¿no? Que es importante el desarrollo de los niños en los primeros 5 años, porque ahí es donde se desarrolla toda la masa encefálica, todo lo que es el cerebro. Entonces, si tenemos un niño anémico, no va a tener un correcto desarrollo, y entonces a la hora de ir al colegio, en el inicial, en primaria, no se va a poder desarrollar de la manera que uno esperaría, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? Hay diferentes formas de tener anemia, pero en este caso es más que nada por tema de nutrición, ¿no? Este pequeño presente es parte de su nivel de protocolo de aprendizaje, hermano. Gracias. Agradecerle, señor Jesús, a usted, a su esposa Judith, por permitirnos ingresar a su domicilio, como bien le dijo el alcalde. Y también motivarlos. Gracias a ustedes, un ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar que la señora trabaja, ¿no? Hace un esfuerzo por dejar, ¿no? Se extrae su leche materna y le deja para que pueda el bebé consumir, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Por los beneficios que da la leche materna, ¿no? Y muchas gracias por todo. Gracias.